no sonará mi cara, seguramente todos los que estaban pasando por aquí os sonaban bastante, porque conocéis la comarca mejor que yo y seguramente conocéis a las personas que hacen los vinos mejor que yo. Yo soy un afortunado, igual que vosotros, de beber los vinos que dan a vuestra tierra. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Quiero dar las gracias a Manuel Pimienta, que está en el fondo, porque ha hecho una conferencia magistral, que espero que la haga en Sevilla, porque no solo Sevilla, sino ayer estuve yo en Madrid hablando de vino de Sevilla, y la gente, el enamorado del mundo del vino, la persona que le gusta la gastronomía, la persona que le gusta que cuando bebe un vino le pone una cara al vino, tiene que conocer esta tierra. Vengo pocas veces aquí a la Sierra Norte y la verdad es que me he dado cuenta hoy, y permitidme porque tengo que venir más veces, porque estáis haciendo unos vinos espectaculares. Yo creo que todos los vinos que hemos probado, ¿a cuál mejor? Hay una tipicidad, hay un cordón umbilical y eso lo da la tierra y la gente. Eso lo hacéis vosotros. Tengo el honor y el privilegio de hablaros del vino de, bueno, de una bodega que bien conocéis todos, que os voy a contar, una bodega que ha hecho mosto, ha tenido un vino joven y hoy presenta por primera vez un niño, no llega a ser mayor porque es un vino roble, pero hoy presenta lo que diríamos el punto débil de la comarca, que sería la bodega más pequeña. Pero una tierra y un pueblo y una casa es tan fuerte como su punto más débil. Por eso, para mí es un honor y una responsabilidad defender aquel vino con menor producción, esa última bodega que se ha metido en el eslabón, en ese esfuerzo que hace Raúl, que hace Oscar y que ahora, bueno, pues has cogido pues el honor de seguir el legado de tu padre, que lo cual realmente me ha emocionado, y has tenido esa suerte de coger ese legado, porque cuando un padre le deja a un hijo una bodega, no solamente le deja una responsabilidad, sino le deja una historia y un futuro para próximos hijos. Y eso es lo que vosotros aquí estáis haciendo en la sierra. Y eso es lo que realmente estáis comulgando. Estáis viviendo con el pasado, como bien ha dicho Manuel, y estáis viviendo con el futuro. Esta familia, ahora mismo, pues bueno, los dos hermanos que llevan el rumbo de la bodega, cada uno tiene una gran responsabilidad, uno dentro de la cultura de la comarca, dentro del ayuntamiento, y el otro, pues está Javier, pues defendiendo los vinos que estamos tomando aquí, en el lugar donde se está ubicando el chorro. Deciros que conocí esta bodega por una llamada telefónica, he tenido la suerte de hacer una entrevista de radio de un humilde programa de radio que se llama Volumen FM, permitidme que haga la cuña, donde hablamos de vinos locales y hablamos de la historia de las personas, y ellos me contaron este tipo de proyecto que vosotros, ¿qué os voy a contar que no conozcáis de esta familia? Lo que sí que me gustaría, aportando este vino, que es el eslabón que se ha unido, que sois eso, sois la comarca con mayor número de bodegas, que podéis ser y sois la vanguardia del vino dentro de la provincia de Sevilla, que sois la zona vinícola más premiada dentro de la provincia de Sevilla y que siempre lo vais a seguir siendo. Porque la altura, el terruño, el clima, la gente, las personas son la casa de los vinos. Y tenéis que seguir apostando por vuestra tierra. Y tenéis que ser vosotros. Yo soy un humilde prescriptor, tengo la suerte de trabajar para la Diputación como embajador de los vinos de Sevilla, pero soy uno más. Pero el mundo cambia cuando cambia cada uno de vosotros. Y cuando vosotros pedís y consumís y recomendáis y regaláis los vinos que da vuestra tierra. ¿Los hay mejores? Bien lo han dicho. Sí. ¿Los hay peores? También. ¿Iguales? Ninguno. Ningún vino de lo que está aquí es igual, incluso a ningún otro vino de Constantina, pero ningún otro vino del mundo. La gente, hoy en día, la gente joven, yo creo, considero que soy joven, tengo 42 años, queremos un vino que nos aporte la información, os lo digo de verdad del corazón, que llevo muchos años en el mundo del vino, queremos un vino que nos aporte la información del lugar donde se ha producido. No queremos una marca blanca. Queremos vinos que tengan virtudes y defectos, como las personas, como los dejes, como las arrugas, como Ciseo. Me encanta Ciseo, sobre todo cuando voy a Fitur, voy a Madrid, voy a Barcelona a hablar de los vinos, Ciseo mal. Porque esa es nuestra tierra, porque si no, yo sería una imitación de otro lugar. Nosotros no hacemos Rioja, nosotros no hacemos Ribera. Rioja lo hace la Rioja, Ribera hace la Ribera. Nosotros hacemos vino de la tierra. No he probado el vino antes,
sí conozco otros vinos de aquí, y ya, después de tres vinos, para vosotros será difícil escucharme, y para mí hablar es muy fácil, ya podéis imaginar. Después de tomar tres vinos, ya tengo la mejor posición. Se me ha quitado todos los miedos, y con todo eso me está temblando la voz, porque la responsabilidad de hablar a vosotros de lo que vosotros conocéis me es sumamente difícil. Si ninguno de vosotros fuera de Constantina, me sería sumamente fácil. Me he preguntado en la puerta, los que están dentro de aquí, sí, y yo que voy a contar de aquí, que yo no sé. Pues bueno, voy a compartir lo que mejor se hace, lo que hago profesionalmente, que es evaluar a los vinos y catarlos, examinarlos, juzgarlos por sus virtudes y por sus defectos. No tenéis el vino, lo vais a tener ahora, pero como lo que realmente me dedico no es a hacer vino, sino a catarlo, lo voy a catar. Lo he bebido una vez cuando he llegado, lo justo suficiente para que sepáis, y os voy a dar la primicia, de que esta bodega ya tiene un distribuidor en Sevilla y de que también se va a ubicar en restaurantes de Sevilla. Porque vuestro trabajo y el mío es que estos vinos estén como mínimo en Sevilla y de Sevilla a Madrid y de Madrid al mundo. Porque el mundo es muy grande y Constantina también lo es. Y Manuel, me lo has explicado hoy, me lo has demostrado. La gran zona vinícola que habéis sido y el gran imperio que habéis sido dentro de la provincia de Sevilla. ¿Cómo se cata un vino?